So, welcome back. We are starting with the third session of this very interesting meeting. The discussion till now were very interesting, like the presentation, so I hope that we'll follow this line. The first presenter is Bruno Scheller, Emerging Evidences and Challenges in De Novo Lesions. This session will be on De Novo Lesions, so it's a very interesting one. Bruno. Pointer is missing. Okay. It's missing something. Thank you, Bernardo. If we look at the historical development of interventional procedures and what the tasks are to cover, then we have three parts. The first one is the avoidance of early vessel closure. The second one is the avoidance of restenosis. And the last task of all vascular therapy is vascular restoration, re-establishing the natural vascular function. The reasons for early vessel closure are flow-limiting dissections and stents were initially developed to cover flow-limiting dissections. When the use of stents increased in the mid-90s, a new phenomenon became a real clinical problem, which was acute and subacute stent thrombosis. And this problem was solved with the introduction of dual antiplatelet therapy, and it's very important to keep in mind. Most of the younger interventional cardiologists believe that they can sleep at night because they implant stents, but the most important thing is dual antiplatelet therapy. So what are the tasks stents and angioplasty can do in this setting of early vessel closure? The stent, of course, is the only way to cover flow-limiting dissections. But we, if we try to use a balloon alone, we should do our best to identify those lesions which are at risk for acute vessel closure and stent them. But with the rest of the lesions, we can do other things than stent implantation. It's very important to keep in mind. And you have seen very nicely the publication of Bernardo about the natural course of dissections. And this is very similar to what has been published in the early days of angioplasty, showing that non-flow limiting dissections have a good outcome and show healing over time. From the DCBs, we have learned that dissections are helpful for local drug delivery. In the coronary, we can't accept high-grade flow-limiting dissections, but in peripheral artery disease treatment, you can do this sometimes. And this is a sub-analysis from the SANDA trial, the SFA trial. And as you can see, with higher grade of dissection, restenosis increases in case of conventional balloon angioplasty. But in case of DCB treatment, this is not the case. So this means dissection overcomes the increased risk created by for restenosis created by the dissection itself by an improved drug transfer to the vessel wall, and this is important to know. For the coronary field, it is well known that in most centers, almost 100% primary stenting rate is established, but this is an analysis from the old bare metal stent times, and this shows you clearly to get the benefit of restenosis reduction with bare metal stents compared to angioplasty alone. Provisional stent rate of 20-40% is sufficient to have the same clinical outcome for the whole patient population. So this means not every lesion really needs a stent. We had in the beginning, we had to learn in the treatment of de novo disease that the combination with stents is not really the best option if you use DCB. The first lesson was the PEPCARD-1 trial, where we learned that those patients having additional stent implantation did significantly worse than those patients having DCB alone. And this worsened outcome was especially the case if there was geographical mismatch between bare metal stents and DCB. So this was the reason, together with other failures in combination with stents, to create this concept of DCB only.
And this means we start with lesion preparation. And the initial idea for this lesion preparation was to identify those lesions at risk with high-grade flow-limiting dissections. This means if you do aggressive predilatation, you will have your flow-limiting dissection if it occurs. And then you have to stent it, and that's it. And furthermore, the lesion preparation is important for the initial lumen gain, and this is directly related to your later outcome. And with the BVS, we discussed it before, we learned the same. PSP is the term which is used. So lesion preparation is becoming more and more important, and it allows you to identify those lesions that may do well without stent implantation also. The rate of crossover stent rate in the DCB trials and registries is in the range of 20 to 30%. For example, if the Basket Small trial, which has finalized patient inclusion in February, we estimated a provisional stent rate of 33%, and finally it was about 15%. So if you do careful lesion preparation, really it's a minority of lesions that require stent implantation according to this DCB-only criteria. There are some attempts to improve or to better control your lesion preparation. One is to use FFR. However, we have to be aware of the fact that all this FFR data are created for stents, and nobody knows if we really have the same cutoff, for example, 0.0 for balloon angioplasty. Maybe it is 0.75 or something else. So at the moment we have limited data, but this may be a way to improve or better control your lesion preparation when using FFR in the future. We discussed before for instant restenosis the impact of specialty balloons, especially scoring balloons, and this is data from the PEPCAT Japan small vessel trial. What I wanted to show is that one-third of the patients underwent predilatation with the NSE scoring balloon and two-thirds with conventional balloon angioplasty. This had no impact on the long-term outcome because figures were too small. But interestingly, the need for additional stent implantation or high-grade residual stenosis was significantly lower in those patients pre-treated with the scoring balloons. So this is a hint that scoring balloons may really be helpful in lesion preparation and so on. And this concept has further been evaluated in this small de novo trial from Japan, 2 × 30 patients. One group underwent treatment with the everolimus eluting stent. The other group had first lesion prep with the scoring balloon, and then followed by the tri-coated balloon. And this is a small trial, of course, but nevertheless, the angiographic data indicate this combination of scoring plus DCB may allow for similar outcomes compared to current generation drug-eluting stents. What's really interesting in the treatment of de novo disease is the fact that we see lumen enlargement. This has been confirmed by different groups. Bernardo showed his data on this, and we published this together with Franz Klemer. And you see this lumen enlargement at about 4 months. With BVS, it is reported beyond the first two years, and with DCB-only treatment, we see this lumen enlargement at about 4 months, and this occurs in about 3/4 of all lesions. And this means this is the basis for the treatment concept of acceptable immediate result, not stent-like result. Because we have an acceptable result, we can estimate a lumen enlargement over time and finally ending with stent-like results at longer-term follow-up. This is an IVUS trial from Korea, and this shows you from the IML IVUS data, minimal lumen area on the right is increasing post-DCB baseline till 9 months, confirming the angiographic data we have seen.
And now comes the, my opinion, more interesting point. My hope was that this DCB treatment could influence the size of the atherosclerotic plaques and do some kind of regression of atherosclerosis. But unfortunately, this seems not be the case. We see a very stable plaque area, but we see an increase in lumen area, which is caused by an increase in vessel area. So this means the vessel gets bigger, and as a result, the lumen gets bigger. And this is very similar what we see with the well-known Klagov effect in early atherosclerosis. If atherosclerosis develops, nature tries to compensate for this lumen narrowing by increasing the vessel area. And this works very well in the early stages, and later on it doesn't work anymore. And this is, and it seems to be that we induce this effect with the tricoated balloon. And I showed you this slide in my first talk, and when we talking about paclitaxel versus limus, it may be relevant that paclitaxel has the highest concentrations in the adventitia, which is not the case with limus drugs. Or this means to have this lumen enlargement, maybe we need higher drug concentrations or drug dosages of the limus drug to have the same lumen enlargement effect. This is all, everything is hypothetical at the moment, and we have to study this in experimental trials and possibly clinical trials. Sorry, this has been shown before. The problem with treatment of de novo disease is that there is limited data available so far, especially no large randomized clinical trials are available, and that's the reason why it's not recommended in the guidelines. Only ISR treatment is recommended in the guidelines, but I want to show you at least the smaller randomized trials and the data from the large registry. This is the secretly small vessel registry, about 500, close to 500 patients. Here again, a stent crossover rate of 20% of the lesions, 80% of the lesions could be treated with DCB only, and at 9 months, very low rates of MACE and TLR. And the question is always, if a car is able to drive uphill, why isn't he able to drive in the plane? This means if DCB work in difficult situations like small vessel, why shouldn't it work in larger coronary vessels? And here we have also registry data from the SequenPlease Worldwide Registry, again close to 500 patients with really low event rates at 9 months follow-up. Similar outcomes are reported from an Asian trial in Singapore. As said before, randomized data are limited so far. The most famous is the Bello trial from Antonio Colombo's group, small vessel disease treated with DCB only or first generation drug eluting stents. In the DCB group, stent crossover rate again was 20%. This means 80% could be treated without additional stent implantation. And in this group, late lumen loss was close to zero. And now again, we have this interesting finding of long-term outcomes. At 3-year follow-up, the curves divide in event rates, and this is not related to target lesion revascularization, it is related to death or myocardial infarction. Of course, one can argue that this was the Taxus stents with known higher event rates or longer-term follow-up. And the question is, how does it compare to current generation drug eluting stents in small vessel disease? The same group from Milan made this case control match comparison study between everolimus eluting stents and DCB only in small vessel disease, and there was no significant difference in event rates, whereas the numbers for MI and F were lower in the DCB group compared to the everolimus eluting stent group. I showed you this small randomized trial from Japan before, scoring balloon plus DCB versus everolimus eluting stent. What about other indications? One indication discussed is bifurcations. This is PEPCARD-BIF. This trial focused
on the treatment of side branches of bifurcations. Stenting in the main branch was done after the usual procedures in the hospital. And treatment of the side branch with DCB versus conventional angioplasty significantly reduced late lumen loss and restenosis rate. Another interesting topic is chronic total occlusions. Do we have to stent the whole CTO length, or is it possible in selected cases only use DCB? It seems to be the case. We see this lumen enlargement also in treatment of CTOs. But in my opinion, the role of DCB in CTO will be to reduce the total stent length. So this means you can treat parts of the CTO by stenting, and other parts which looked well after the lesion preparation could be treated by DCB only, and this could improve the outcome of CTOs in my opinion, because we reduce this full metal jacket approach. Pending is other results of the basket small 2 trial. We finalized patient inclusion in February. The primary endpoint is a MACE at 1 year, so hopefully the results will be presented at one of the major meetings mid of next year, and this will answer some questions related to the treatment of de novo disease, at least small vessel disease. So my conclusion is that if you consider DCB only coronary for the treatment of de novo disease, follow strict the rules of DCB only. Lesion preparation is the most important procedural step. It allows you to identify the lesions at risk, and these should be treated, of course, with current-generation lime-saluting stents. But if you have an acceptable but not stent-like result, then the proposal is to use only the DCB, not to implant a stent. And what we see for sure is late lumen enlargement in the majority of patients. And we can expect that at longer time follow-up there are no stent-associated late events because there is no stent. Thank you very much. Bruno, what do you think are the major factor that induce us to change belief instead of stent to use again a balloon now? What are the changes between a conventional balloon and a drug-coated balloon that makes us use it instead of stent now? What have changed meanwhile? So the primary reason to implant a stent for the majority of interventional cardiologists is first that they are afraid of acute vessel closure. Mm-hmm. Second, that they like perfect cosmetic result. I think these are the two major reasons why stents have this acceptance. How do you answer to those people that say, yes, drug-coated balloon has improved the long-term results, restenosis, reduced restenosis, which was one of the indications of the stents. But what's about dissections and risk of acute closure? Good. That's very simple. First of all, the first step is not the use of the DCB. The first step is the lesion preparation. And this allows me to identify the lesions at risk and separate these from those having an acceptable result after the predilatation. So this is, first of all, I exclude all the high-risk lesions from DCB. And second, if you look at the old publications, for example, from your group, on the comparison of anticoagulation versus dual antiplatelet therapy in stents, this was a dramatic change in acute closure. Why shouldn't this apply for balloon angioplasty only too? This is a major factor, I think. I always say, if this dual antiplatelet therapy had been before stenting, the need for stents would have been delayed, postponed. Yeah. So these are the... Because we don't know, but it's a different scenario now. You can leave also with the balloon alone
due to the protection offered by a better antithrombotic therapy we have now. That's the answer. Questions from audience? In the meantime, I have a question. You said that we should keep the stenting rate after drug-coated balloon in natives as low as possible. I totally agree with you, and we wrote that in our consensus documents. But the documents that were published some years ago, at least the first edition, suggest to use bare metal stents. Now, I think that worldwide everybody uses a DES in case you want to fix a dissection, major dissection, or you have a recoil. So the question is, what scientific data do we have to justify the use of drug-eluting stents instead of bare metal stents after drug-coated balloon, apart from a small study from Colombo? So we have this paper by Colombo, of course. We have an experimental publication from Singapore and from this group also a case report series. And of course, we have not published the experience all the experienced DCB operators have. Everybody implants a limus eluting stent as bailed out after DCB, and nobody from us has seen any problems after this. So I agree we should publish this, and it should be done systematically, of course, to prove this. But nevertheless, everybody uses a limus stent now, not a bare metal stent for bailout. So it's a general experience suggestion. Yeah. You, Bruno, if you, from 2011 that you published that recommendation about drug-coating balloon use, to date, with the new data about this technology, would you change some of the recommendation? You say that predilation is a cornerstone for the treatment with DCB. Do you know that we have to go to a one-to-one balloon, better to use non-compliant balloons than semi-compliant balloons? What do you think about it? So the revised recommendation include a non-compliant balloon. With the one-to-one ratio, yes, I try to do it, but if I'm not sure if I get 0.9 with the smaller balloon or 1.1 with the bigger balloon, then I select the smaller balloon, to be honest. So I try to get the 1.0, one-to-one relation, but not more. So therefore, of course, one could change and say, okay, try to do one-to-one, but 0.8 is sometimes also acceptable because we see this lumen enlargement. Okay, and another question. After that aggressive predilation, just say that, do you just use the DCB at nominal pressure? Yeah. Yes, nominal pressure. I always use the predilatation in the same size as the DCB, with high pressure, mm-hmm. then again it's more than one-to-one to be honest, and I use the DCB only at nominal pressure to reduce the risk of new dissections when using the DCB. Please. A general question concerning drug-eluting balloons. We are talking in general on drug-eluting balloons, but there are many companies that manufactures balloons. The drugs are different, the polymer may be different. So we are using the term drug-eluting balloon and a class effect, and probably we should be speaking of giving or a specific manufacturer drug-eluting balloon. So at this point of time in Spain, there is, I think that 8 companies that are manufacturing paclitaxel, for example, drug-eluting balloon, are all the same? The answer is clearly no. Yeah, there we can't generalize the results. We can't generalize. It's a little bit of a problem. When drug-eluting stents came to market in the 2000s, there were a big difference between different types of DES. Because it was new technology and the technical standards were different between the companies. Meanwhile, I think we can say that from the bigger companies, the drug-eluting stents are more or less equal, more or less. So because this is a major technology, DCB are not in that stage and therefore they are still different, and you have to look very carefully at the clinical database. Yeah. And there's another reason, if I may add, this consideration. Between 2007 and 2011,
there were something like 12 Dracore balloons that entered the market in Europe, and obtaining the CE mark at that time was very easy, and many of them did not have any scientific data, any animal data, nothing. I have also a general question or comment. I have the impression that the companies manufacturing drug-eluting balloons have focused on inner stenosis restenosis, and maybe they have abandoned de novo lesions. The evidence is very weak. Most of the randomized trials are very small. We compare with paclitaxel-eluting stents, only registries. So that is the truth, so the companies actually have abandoned practically the evidence with the novel lesions or not, or may we have any future evidence? I fully agree that the problem is the limited evidence, and one of the reasons is that in DCB there was no the big money. Not the big companies in the beginning. It changed a little bit now for the peripheral artery disease, because the big companies see a market for the treatment of superficial femoral artery, for example. They're investing now money, and there's increasing scientific evidence in this field. In the coronaries, the big companies are still focused on drug-eluting stents, and they do not want to cannibalize their own products. And this is the simple explanation why there is not that money for large clinical trials in the de novo treatment of coronaries. I hope that it will change over time. I think the good thing with BVS was that people started thinking about the impact of permanent implants and if there are alternatives to permanent implants. And this may help the field of DCB in coronary de novo disease potentially in the future. We do our best to do trials. For example, Basket Small is a low budget trial which was funded by the Swiss National Fund, and all the centers are including patients almost for free. There's not much money in this, and we're trying to do these trials. But to do a really large, international large scale randomized trials, you need much more money. But when the old trials compared bare metal stents and balloon, only a 10% reduction in restenosis was enough to generalize coronary stents, and really to have a permanent stent in the coronary between 1 year and 10 years have not shown to offer any disadvantage. No, so maybe it is difficult to demonstrate any benefit. No, the benefit could be not superiority. It's almost impossible nowadays to show superiority over current generation drug-eluting stents. The benefit would be avoiding the implant, leaving nothing behind, and giving the hope for fewer events in the future because you have no implant. Okay. Thank you, Bruno. Thank you very much, and have a safe trip back home. We have to move to the next speaker, Victor Jimenez. His talk is on vasos pequeños. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quisiera dar las gracias a Fernando por la invitación nuevamente para asistir a este interesante seminario. Y yo voy a hablar un poquito acerca del tratamiento del drug-cutting balloon en los vasos pequeños. A través de un ensayo clínico que realizamos con varios hospitales en España. Antes que nada, quisiera mencionar que creo que todos estamos de acuerdo que el tratamiento de la enfermedad coronaria en vasos pequeños es un terreno que muchas veces es poco gratificante para el cardiólogo intervencionista, ya que no tenemos dispositivos actualmente dedicados para tratar vasos pequeños, por lo cual los resultados que obtenemos al tratar vasos pequeños con dispositivos que no están hechos para vasos pequeños, pues muchas veces no son óptimos. Y ciertamente la definición de un vaso pequeño varía dependiendo a qué estudio analicemos o qué estudio miremos. Muchas veces se define vaso pequeño por debajo de 3 milímetros, en algunos otros estudios va de 2.25 a 2.35, en fin, la variabilidad entre la evidencia clínica es bastante importante.
Así que no hay una definición estándar de lo que es un vaso pequeño, al menos en los estudios publicados actualmente. Por lo tanto, la comparación entre los resultados y los outcomes de pacientes a largo plazo tratados con drug-coated balloon versus DES es complicada. Hablando rápidamente de la evidencia, ya Bruno mencionó básicamente toda la evidencia que hay en el tratamiento de vasos pequeños, no me voy a parar mucho en esto, pero hemos visto que cuando comparamos el tratamiento de vasos pequeños con stent convencionales versus balón o el POBA antiguamente usado, pues obviamente los porcentajes de los outcomes con pacientes con balón eran mucho peores, incluso con los stent metálicos. Cuando hablamos de crossover, que siempre ha sido una parte que a todo intervencionista nos molesta y queremos evitar, pues los porcentajes de crossovers en todos los estudios publicados hasta la fecha han sido muy altos, que van básicamente de doble dígitos para arriba, llegando hasta el 25% en algunos estudios. Y obviamente los porcentajes de restenosis y de TVR con balón siempre son mucho mayores cuando los comparamos con los stent, incluso con los stent convencionales. Obviamente ya no dejamos de usar los stents convencionales, usamos stents farmacoactivos y aún así y aún más la variabilidad y el beneficio cuando comparamos el drug-coated balloon versus los stents farmacoactivos, pues pensamos que sería aún mayor. Por lo tanto, la evidencia que actualmente está disponible analiza diferentes poblaciones. Estamos utilizando, y como hemos comentado antes, dispositivos drug-coated balloons para diferentes escenarios, diferentes pacientes, y estamos comparando los resultados de outcomes de pacientes que tratamos con vasos pequeños, que tratamos en bifurcaciones o en restenosis, con un mismo dispositivo, y posiblemente no sea lo más adecuado por hacer. También estamos utilizando diferentes stents en todos los estudios y al final hacer un análisis, un pool análisis de todo puede que no sea muy adecuado. Y sabemos que mientras más compleja sea la lesión a tratar en los vasos pequeños, como habitualmente son, pues los resultados pueden ser de menor beneficio para el paciente. Y una cosa que es clara para nosotros como clínicos es que muchas veces en vasos de pequeño calibre, pues tendemos a darle menor relevancia a clínica a estos pacientes. Cuando vemos vasos pequeños, muchas veces los mandamos a casa con tratamiento médico porque sabemos que los procedimientos pueden ser complicados y los resultados no van a ser lo que nosotros esperamos. Pero muchas veces estas lesiones dan síntomas a los pacientes, muy a nuestro pesar. Entonces, el tratamiento de las lesiones de vaso pequeño habitualmente no se realiza de manera homogénea, ya se ha comentado mucho acá, que el tratamiento debería ser, de la lesión debería ser de manera más estandarizada, seguir unos pasos de pretratamiento de la lesión bastante bien claros para después dejar un vaso o una lesión muy bien tratada y únicamente utilizar el drug-coated balloon para liberar el fármaco como tal. El uso de los drug-coated balloons es atractivo porque obviamente, como se ha comentado, pues no dejamos nada atrás, no dejamos una capa de metal, no inducimos ninguna reacción adversa al endotelio o inflamatoria, no dejamos polímeros y obviamente respetamos la anatomía normal del vaso. Independientemente si el paciente tiene que regresar al cath lab por algún procedimiento posterior, pues será más fácil tratarlo si no tiene ninguna malla. También se ha comentado que hay muchos balones en el mercado. Actualmente había, después de este boom de los balones farmacoactivos, más de 20 empresas desarrollando balones, de los cuales algunos llegaron a la fase clínica, otros no, y como lo comentaron también, algunos con muy poca evidencia clínica. No me voy a parar en esto. El Picoletto Trial es un estudio que fue de los primeros en demostrar, en comparar el balón liberador de fármaco versus el stent Taxus en pacientes con vasos pequeños, que lo realizó el doctor Cortés acá presente, y en donde la primera generación de estos balones pues no mostró beneficio o no mostró ser comparable con el tratamiento en vasos pequeños con el Taxus. Había una tasa de estenosis angiográfica a los 6 meses mucho mayor en el grupo de balón que en el grupo con stent. Recordemos que es la primera generación de balones y lo que volvemos a comentar, el tratamiento de la lesión no estaba bien estandarizado. Un estudio subsecuente que se llamó el Velo Trial igual comparó el uso
del Impact Falcon en 90 pacientes versus un DES de aquella época, es el Taxus Liberte, con un objetivo primario de restenosis angiográfica a los 6 meses. Y en este estudio sí que fueron capaces de demostrar la igualdad en términos de restenosis TLR y MASES a 6 meses en ambos grupos de tratamiento. Entonces la evidencia se empezaba a generar en este momento. Los porcentajes de late loss a los 6 meses en el grupo con balón eran bastante buenos. Entonces empezaba a ver luz al final del túnel con esta tecnología, y cuando comparábamos el late loss a los 6 meses con los stents de esta generación en esta época, bueno, pues los resultados tampoco eran muy, muy diferentes. El PECAT 1, que es un registro, también mostró algo que veníamos temiendo, que la tasa de restenosis binaria con los drug-coating balloons era alta, y que el porcentaje de TLR al final en los pacientes que por alguna cuestión al hacer la predilatación o antes de hacer el tratamiento con el drug-coating balloon se disecaban y teníamos que implantar un stent, pues las tasas de TLR a los 6 meses eran bastante altas y seguíamos teniendo unas tasas de bailout por disecciones o oclusión aguda del vaso cercanas al 30%, lo cual es un hecho importante para nosotros al momento de considerar usar esta tecnología. En un registro español, con el uso del DIOR, se encontró lo mismo, una tasa de MASES de 5,8% a los 8 meses, con un TLR de cercano al 3%, o sea, datos bastante alentadores y un late loss de 0,3, similar a lo que se había encontrado en los otros estudios. O sea, en conclusión, en la literatura lo que tenemos que son, con el uso del drug-coating balloon en vasos pequeños, tenemos una incidencia de MASES a los 6 a 9 meses, entre el 6 al 10%, un TLR 3 al 5%, y un late loss que va de entre 0,02 al 0,34, dependiendo de los estudios que veamos a lo largo del tiempo. Y la evidencia de trombosis es muy baja, aunque la población estudiada de pacientes con drug-coating balloon en vasos pequeños es pequeña, no es grande, la incidencia de trombosis es baja, tomando en cuenta el uso de la antiagregación con adiriclopidogrel, que sabemos que actualmente posiblemente no sea lo más óptimo. Nosotros iniciamos un estudio multicéntrico prospectivo aleatorizado que tenía como la finalidad de evaluar el uso del drug-coating balloon Impact Falcon en pacientes con estenosis de novo en arterias coronarias de pequeño tamaño, y lo comparamos con un brazo de stent que era el stent Integrity Resolute. Es un estudio prospectivo de no inferioridad en el cual participaron 7 centros en España aleatorizado con un año de seguimiento clínico y que tenía dos brazos de tratamiento, como les menciono. Uno era el Impact Falcon, drug-coating balloon o drug-eluting balloon, y el otro brazo es el drug-eluting stent con el Resolute Integrity. El plan inicial era la inclusión de 287 pacientes con una randomización a 125 al brazo DEB y 162 al brazo DES y un seguimiento clínico a un año. Los criterios de inclusión eran los típicos: enfermedad coronaria de novo, en arterias con al menos el 70% de estenosis visual, por estimación visual, o 50 por QCA, y con un diámetro entre 220 y 275, con una longitud de la lesión de igual o menos de 25 milímetros, eran los criterios angiográficos de inclusión del estudio. Y obviamente excluíamos casos complejos o tratábamos de limitar la inclusión a lesiones de novo francamente sencillas, ¿no? Excluíamos el left main disease, oclusiones totales, bifurcaciones, lesiones muy calcificadas, lesiones en puentes arteriales o venosos, infarto agudo, falla renal, cualquier problema con la doble antiagregación o alergia al contraste, y pacientes que no pudiéramos hacer un seguimiento al año. Entonces, el estudio se realizó de la siguiente manera: después de hacer una evaluación clínica y anatómica de los pacientes y de firmar el consentimiento, el paciente entraba a sala de hemodinámica, se hacía una predilatación que era mandatoria en todos los pacientes, con un balón que podía ser no compliante o semicompliante, que tuviera un ratio 0,8 a 1 con el RV, con el vaso, con el diámetro del vaso de referencia, y una longitud un poquito menor a la longitud de la lesión. Si no había oclusión del vaso o había algún
tipo de disección A o B, el paciente podía seguir en la aleatorización y se propiamente se aleatorizaba a recibir ya sea el balón liberador o el stent. Si el paciente se disecaba o tenía alguno de estos criterios, el paciente pues pasaba al grupo bailout y se trataba con un DES. Una vez pasado este paso, se utilizaba el DEP, igual con una técnica como la han descrito acá, con un ratio de 0,8 a 1, y el inflado era entre 45 a 60 minutos, 60 segundos, perdón, era la recomendación. O el implante del DES con un ratio de 1 a 1, como siempre lo hacemos habitualmente, ¿no? Entonces, el éxito angiográfico era obtener una estenosis residual del menos del 30% en el segmento tratado y una ausencia de disecciones tipo C o mayor. No había seguimiento angiográfico, era un seguimiento clínico intrahospitalario y un seguimiento a los 6 meses y al año. Si había algún tipo de disección después del tratamiento con DEP, pues el paciente entraba al grupo también bailout o crossover y se le implantaba un bare metal stent. El objetivo primario era ver la seguridad y la eficacia del DEP versus el DES en esta población de pacientes y también se realizó un pequeño análisis de costo-beneficio en los pacientes tratados. Como les comentaba, fueron 7 centros en España que participaron y a los cuales les doy las gracias por haber incluido pacientes en este estudio, no fue nada sencillo. Y la determinación de costos se realizó en base a los precios estipulados por el DOGA en esta fecha. Se determinaron los costos directos de la hospitalización, los costos del procedimiento, tanto basales como el seguimiento, el follow-up y cualquier otro costo imputado por el seguimiento. Finalmente, después de 2 años de inclusión de pacientes, logramos incluir a 102 pacientes en el ensayo, de los 280 que habíamos planeado, de los cuales 8 pacientes se excluyeron por diversas razones y 94 pacientes fueron aleatorizados a recibir DEP 49 pacientes o DES 45 pacientes. Estas son las características basales de los pacientes, era una población joven, básicamente constituida por hombres y más de un tercio eran pacientes con diabetes mellitus. El resto de los factores de riesgo es similar a cualquier otra población de enfermedad coronaria. Todos los crossovers que tuvieron lugar en el estudio fueron en el brazo del DEP y la estrategia, como mencioné, era el implante de un bare metal stent después. El seguimiento, que el endpoint primario es al año, nosotros lo hemos hecho ahora a los 9 meses para presentar ciertos datos preliminares ahora con ustedes, pero tenemos el seguimiento pendiente del total de los pacientes a los 12 meses. Tuvimos 2 disecciones en el brazo DES, una tipo B y una tipo C, que obviamente fueron tratadas después con el DES asignado, y 7 disecciones en el brazo DEP. 3 tipo C y una tipo F, que fueron pacientes con crossover o que se realizó un procedimiento bailout y que recibieron un bare metal stent. De estos 4 pacientes, 2 en vasos de 2.25 y 2 en vasos de 2.5. Y 3 disecciones tipo A que permanecieron en el mismo brazo DEP y siguieron con tratamiento médico estándar. Nosotros terminaremos el seguimiento del estudio en febrero, pero ahora presentaremos resultados preliminares. Entonces, de los 2 grupos tratados, el acceso radial fue en más de 2/3 de los pacientes. La arteria principalmente tratada fue la circunfleja, seguido de la descendente anterior o alguna de sus ramas, y la coronaria derecha o alguna de sus ramas. El número de lesiones tratadas fue 74 en el brazo DEP y 63 en el brazo DES. La cantidad de contraste fue muy similar y en términos de la predilatación, que era algo muy importante para nosotros, el 90% en el brazo DEP recibió una dilatación, una predilatación con estos balones y el 91% en el brazo DES. La mayoría fueron predilataciones con balones entre 2.0 a 2.25 en el 71% de los casos. Y en el 80% de los casos en el brazo DES. Sin embargo, en el brazo DEP hubo pacientes en donde se utilizó una predilatación con balones muy pequeñitos de menos de 2 milímetros. La longitud de la lesión fue similar, 13 y 16. El número de predilataciones fue prácticamente la misma y las atmósferas realizadas durante la predilatación fueron las mismas. Los diámetros de los dispositivos USAR también se distribuyeron en 3 medidas de manera muy homogénea, casi 1/3 para dispositivo de 2.25,
otro tercio para 2.50 y un poquito menos para 2.75. La longitud fue similar en ambos brazos. Y las disecciones, que era un punto crítico del estudio, encontramos que el grupo DEP tuvo 7 disecciones, de las cuales 3 fueron tipo A, 3 fueron tipo C y una fue tipo F. Y de estos pacientes, como ya comenté, estos 4 pacientes fueron al grupo crossover o al grupo bailout y recibieron vermetalestén, y estos continuaron con el tratamiento únicamente con DEP. Y en el grupo gonestén hubo 2 disecciones, una tipo B y una tipo C. Se posdilató a 4% de los pacientes en el grupo DEP y a 9% de los pacientes en el grupo DES con estos balones y a estas atmósferas. Y estos son los resultados a 9 meses, sabiendo que el objetivo primario es al año de seguimiento. Tenemos una incidencia de MASES que incluye muerte, infarto al miocardio o revascularización, ya sea por PCI o por cirugía, en 2 pacientes en el grupo DEP, que es el 4%, y en 5 pacientes en el grupo DEP, que es el 11%. Son resultados bastante adecuados. Ahora, de los pacientes con MASES, básicamente están constituidos en los dos grupos por nuevas revascularizaciones. 2 en el grupo RPCI, que son revascularizaciones clinically driven por síntomas, target vessel revascularization, pero no target lesion revascularization. Entonces, son pacientes que desarrollaron nuevas lesiones en el vaso tratado. Mientras que en el grupo DES hubo un paciente con clinically driven target vessel revascularization y 4 pacientes no target vessel y no target lesion revascularization. Ahora, si hacemos un análisis de los pacientes que del brazo DEP pasaron al crossover y vemos la evolución a los 9 meses, pues vemos que es bastante satisfactoria y es algo un poco diferente a lo que se había documentado previamente, ya que se pensaba que este grupo de pacientes perdía el efecto del balón después de ser tratados con un vermetalestén después de una disección. Y vemos que no tienen ningún más al seguimiento. Seguimos teniendo esta incidencia, y quitando los 4 pacientes acá, pues la incidencia de RPCI sube al 4,4% en el grupo balón, lo cual está bastante en línea con los últimos resultados de los estudios publicados. Al hacer el análisis de efectividad a los 9 meses, pues vemos que con el uso del DEP, Victor, tenemos... excuse me, time is running late. Time is running, I'm finishing fast. 1 minute. Thank you. La efectividad para el drug eluting balloon es muy adecuada comparado con los otros 3 grupos, con una media de gasto de 6.500 euros por paciente. Son datos preliminares. Como conclusión, tenemos que esperar a los datos finales. A nosotros nos causó mucha... fue difícil incluir pacientes en el estudio porque pensamos, como lo han comentado, que básicamente queremos obtener un resultado perfecto con el uso de los balones comparado con el stent, pero posiblemente el outcome de los pacientes sea el mismo a los 9 meses de seguimiento. Y eso es todo. Muchas gracias. Thank you, Victor. We will have a discussion at the end. Now we have another fascinating and interesting lesion setting, that is the bifurcation. It is one place where we want to put the lowest metal as possible. So Jose Ramon Lopez Minguez will discuss about bifurcation lesions. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Fernando, por la invitación en este congreso ya clásico de la eluting balón. Bueno, pues a mí me pidió que hablase sobre el tema de las bifurcaciones y el papel que podrían tener los drug eluting stents. A ver si me hago yo con esto un momentín. Entonces, lo primero, se define la bifurcación como cuando sale una rama que se estrecha adyacente al ramo principal, que sea significante. El concepto de significante, pues, quiere decir que si se pierde esa rama, tiene una repercusión en el pronóstico del paciente. Sin embargo, ese concepto o esa definición depende en parte del juicio del propio intervencionista. De esta manera, entendiendo como rama significante o de un tamaño significativo la bifurcación, pues tendríamos un 15 a un 20% de las lesiones que tratamos,
Y de dentro de eso y haciendo la máxima, o sea, lo que hacemos mal los intervencionistas, que es el provisional stenting, pues se calcula que aproximadamente tendríamos una restenosis del 10%. En los estudios, la mayoría de ellos, la bifurcación que más se trata, como veis ahí, es la de la descendente anterior con la arteria diagonal. En cuanto a la clasificación, como sabemos todos, la que se usa fundamentalmente es la de Medina por su simplicidad y porque es muy descriptiva, si bien tiene limitaciones, como sabéis, que es el que no tiene en cuenta el volumen de placa, el tamaño de la rama, la longitud de la lesión, el ángulo de la bifurcación, si hay lesión ostial o calcio. Pero bueno, entendiendo como lesión verdadera aquella que afecta a la rama lateral, pues como veis ahí en la gráfica, la más frecuente, el 38%, serían 1-1-1, pero la suma del total que afecta a la rama lateral pues sería un pelín más del 50%. Lo que hay hasta ahora en bifurcaciones, pues como sabéis todos, ha sido ver qué pasaba, si era mejor el provisional stenting o dos stents, lo que se llama la intervención más compleja, y ya hemos visto resultados a largo plazo de estudios que han mirado esto, como el Nordic, y los resultados, como sabéis, pues han mostrado que a los 5 años no había diferencias y por ello era mejor el approach, el enfoque más simple, puesto que no había diferencias. Incluso si en el MACE, en vez de la muerte cardíaca, se incluía la muerte total, aparte de los infartos no periprocedimiento, la TVR y la trombosis del stent, pues incluso hasta salían un poquito mejor los eventos a largo plazo con la estrategia más simple. Y también os pongo algún artículo que habla del COVID, en el que dicen los autores que es importante ver el porcentaje en este tipo de estudios de bifurcaciones verdaderas, porque estas van un poquito peor que los que no cogen bifurcaciones verdaderas, en el sentido de que tienen algo más de trombosis del stent, de TLR y de MACE. Como veis aquí, tanto por separado como en conjunto, pues las bifurcaciones verdaderas pues tienen un poco más de eventos en el seguimiento. De tal manera que, si vemos lo que se ha publicado muy recientemente por el documento de consenso del Club de Bifurcación Europeo, se hace, como sabéis, se hace referencia a la técnica del POT, Proximal Optimization Technique, y luego, si hay que arreglar la bifurcación, porque no nos gusta cómo ha quedado, pues lo que recomiendan es usar dos balones no compliantes cortos, pero siempre sin salirnos de los límites del stent, ya que algunos estudios habían mostrado que el Kissing balón convencional lo que hacía era sobre todo afectar los bordes del vaso principal. Si la otra técnica que se puede hacer es dilatar primero con un balón corto no compliante la rama lateral y luego hacer un repot después del primer pot en el vaso principal. Y finalmente, si no podemos recruzar el ostium de la rama secundaria, pues se recomienda hacer la técnica del guide wire, que como veis ahí consiste en abrir el ostium con un balón enjaulado y luego ya intentar el recrossing y luego una técnica de POT otra vez. Pero lo importante de este documento es que hablan del POT, del repot, del guide wire, pero no hay ningún comentario sobre el drag eluting balón. Por otro lado, sí que tenemos, sin embargo, y como ya se ha comentado aquí por gente con autoridad, porque son muchos de ellos los autores de estos artículos, del grupo de los alemanes, ellos hacen ya algunas publicaciones en las que muestran que se pueden tratar las bifurcaciones solo con balón de bifurcación, evitando con ello la necesidad de poner stent y teniendo las ventajas que supone el no tener que alargar el tratamiento de doble antiagregación plaquetaria. Como veis ahí, el TLR a los 9 meses pues son bastante buenos, con un 4%, y los MACE también un 6% en la rama del drag coating balón solo. Claro, el precio a pagar aquí es que, como veis, prácticamente entre el 35% de los pacientes necesitan un stent en el vaso principal y un 11% también en el vaso secundario, con lo cual prácticamente más de la mitad de los pacientes al final se tienen que llevar un stent,
pero bueno, la otra mitad tiene buenos resultados solo con los balones liberadores de fármaco. Y en este sentido también el PEC-CAP-BIF, pues, que tenemos también aquí al doctor Scheller, pues muestra que si nosotros eliminamos las lesiones de bifurcación que afecten la rama proximal, es decir, cogemos las de Medina 011 o 001, 01, bueno, o sea, 0XX, sí que se puede aplicar con relativa tasa de éxitos solo dilatar con balón liberador de fármaco, y en estos casos solo tendríamos que usar stent, hacer crossover a stent, en un 10 o 11% de los pacientes. Y cuando comparan esto con el balón antiguo, el POBA o el all-plane balón, pues como veis en la gráfica aquí, pues los resultados son mucho mejores con pérdida en el all-plane balón en la rama secundaria, mientras que con el balón de fármaco los resultados pues son muy favorables. Eso sí, como ya se ha comentado también anteriormente, lo que recomienda el German-Swiss Consensus Group es una dilatación que no supere una relación 1-1 del balón y que se pueden dejar con relativa seguridad o tranquilidad las disecciones siempre y cuando no superen el tipo B o ya veremos más adelante el tipo C y no sean flujo limitantes y dejen una reducción menor del 30% en el diámetro de la estenosis, ¿no? Esta diapositiva también se ha presentado anteriormente de tal manera que veis que cuando las disecciones son no flujo limitantes, los resultados, como veis ahí en rojo o en verde, de tratarlas, o sea, de dejarlas sin tratar después de haber aplicado un balón liberador de fármaco, son igual de buenos que si no hubiera habido disección, y de hecho la evolución de las disecciones tipo C, B y A a los 6 meses pues muestran que el vaso queda sin disección, es decir, hay una autocuración progresiva. Bien, metiéndonos entonces en los estudios que hayan mostrado esto, pues hay algunas revisiones en la literatura que están bastante bien y bastante recientes, donde se incluyen pues los diferentes tipos de balones que se han usado con sus principales características en los diferentes estudios principales. Hay una en el cardiovascular, Revascular Session Medicine, otra del doctor Cortese y colaboradores, del propio Fernando Alfonso, en la que pues seleccionan los principales estudios y bueno, pues hacen un resumen bastante bueno de los resultados angiográficos y los resultados clínicos. Vamos a diseccionar un poco cómo he enfocado yo el tema, en el sentido de que cuando tú buscas cuántos estudios randomizados hay en el tratamiento de la bifurcación con balón liberador de fármaco, yo solo conozco 3. Uno ya, el DEBUT, que se hizo con el balón Dior; otro, el Babilón, como sabéis, que es español, lo hicimos en España con... bueno, luego lo desarrollamos para no repetirnos. Y el DERRADOR, un estudio pequeñito, también español, del grupo de Jaén, creo, en el que ellos aplican el vaso principal, Taxus, y unos los randomizan a poner en el side branch, en la rama secundaria, a unos drug-eluting balón y a otros balón convencional, o play balón. Y ellos lo que demuestran es que la restenosis sí que les sale menores en el grupo a que aplican el fármaco, el balón liberador de fármaco. Tienen también bastante menor pérdida luminal tardía, y eso se manifiesta en menor tasa de eventos y en menor tasa de necesidad de revascularización. Entonces, ahora os voy a presentar el siguiente estudio, que no es un randomizado, pero ahora os diré por qué lo meto aquí en este, que es el DEPSIDE Trial, que es un estudio en el que hacen, en francés, en el que aplican un stent dedicado, pero, ay, perdón, que me he ido, un stent dedicado de paclitaxel, y que es el Nilepax, y ellos luego dan en la rama secundaria un inflado con el stent Danubio, que es un stent, el balón liberador de fármaco Danubio, que es un balón francés. Y como veis ahí, pues obtiene muy buenos resultados con una pérdida luminal tardía en la rama lateral bastante pequeña. La mayoría de las restenosis no son en la rama lateral, sino en la rama distal, en la parte distal del vaso principal. Y lo ponía en los randomizados porque, aunque ellos no lo hacen randomizado, comparan con un estudio previo que había publicado, que era como el de ellos, con el mismo stent dedicado de paclitaxel, el Nilepax, solo que en lugar de usar un drug-eluting balón
en la rama secundaria usaban un balón convencional, un all-plane balón, ¿vale? Y entonces, con las limitaciones que supone comparar un estudio con otro, lo que sí dicen que teniendo más o menos el mismo diseño, ellos obtienen menos restenosis en la rama secundaria y mucha mejor ley luminal loss, pérdida luminal tardía, en la rama secundaria que en la rama, en la rama secundaria cuando se usa balón farmacoactivo que cuando no. Vamos ahora a los estudios más grandes que ha habido randomizados. Como sabéis, es el estudio del doctor Stella, que es el debut, y este estudio lo que pasa es que usaba el balón Dior 1, que quizás luego fue mejorado con el Dior 2 y a lo mejor no era el mejor balón en esa época, pero ellos hacían tres ramas. Una era provisional, o sea, aplicaban balón farmacoactivo en el vaso principal y en la rama, y luego hacían un bare metal stent, un provisional T-stenting con bare metal stent. Otra rama era simplemente el bare metal stent sin balón farmacoactivo, y luego otra donde ponían un Taxus, un stent farmacoactivo en la rama principal, y en la secundaria simplemente la dilataban haciendo kissing igual que en las otras. El mensaje de este estudio es que aquí no hubo ningún beneficio de usar el balón farmacoactivo, pero no solo eso, es que en la rama en la que usaban balón farmacoactivo, pero habían puesto un Taxus en el vaso principal, pues tenían menos, peores resultados, aunque no alcanzaba significación por el pequeño número de pacientes, pero tenían peores resultados no solo en el vaso principal, que eso todavía se podía entender, sino en la rama secundaria, con un late luminal loss que era justo la mitad en el grupo que habían usado un Taxus, aunque luego hubieran dilatado con un balón convencional. Y en cuanto a la restenosis, pues lo mismo, dos o tres veces menor en la rama que secundaria que en el principal. Y entonces ya en el año 2014 publicamos el estudio Babilón, que como sabéis se presentó como un late-breaking trial en el PCR de ese año. Y lo que habíamos hecho, este es un randomizado en el que participábamos varios grupos españoles, y lo que presentamos ahí pues era una rama en la que se dilataban las dos partes, con las dos ramas, con drag eluting balón, y luego poníamos un bare metal en la rama principal. Y el otro brazo del estudio era science en el vaso principal y balón convencional en la rama secundaria. Fijaros, lo interesante de este estudio es que en el vaso principal, aunque no se alcanzó significación, pero obteníamos una pérdida luminal tardía que era la mitad que cuando se aplicaba un bare metal stent, aunque hubiéramos aplicado el fármaco, el balón con fármaco. Esto hasta cierto punto también lo podemos asumir como relativamente predecible. Sin embargo, lo que ya llamaba la atención es que las dos ramas del estudio, en el side branch, la pérdida luminal tardía era muy buena, incluso con remodelado positivo en los dos. Y los porcentajes de restenosis eran realmente bajos también en los dos grupos, tanto si habíamos usado balón farmacoactivo como si no. Fijaros que la mayoría de los MACE que se obtuvieron fueron en el grupo con balón farmacoactivo, y esto era fundamentalmente porque había mayor restenosis en el grupo del vaso principal, o sea, en el vaso principal, en el grupo que no llevaba stent liberador de fármaco, y esto se seguía de mayor TLR y mayor TVR. Pero sin embargo, en cuanto a restenosis de las ramas, pues no había prácticamente ninguna diferencia. Entonces, aquí nosotros ya en la discusión metíamos dos mensajes. El primero es que ya se sabe que el bare metal stent, cuando le aplicamos un balón farmacoactivo, no funciona bien. Y eso es porque posiblemente el tiempo que dura el efecto antirrestenótico del balón liberador de fármaco es sobrepasado por la capacidad proliferativa que tiene el bare metal stent. Es decir, dura más el tiempo de riesgo de restenosis del bare metal stent que el riesgo preventivo del drag eluting balón. Pero luego también, ¿cómo podíamos explicar que no hubiera diferencias y las dos fueran resultados muy buenos en la pérdida luminal tardía de la rama? Porque claro, dices, bueno, cuando aplicamos drag eluting balón, el drag eluting balón puede ser
que ejerza un remodelado positivo, un efecto beneficioso, pero es que no era mejor que cuando veíamos que habíamos aplicado un balón convencional en la rama del stent liberador de fármaco. Y aquí nosotros decíamos que había dos posibilidades para valorar esto. Primero, como sabíamos ya por los estudios del grupo de Medina y de Córdoba, y luego también por otros estudios que se hicieron con IBUS, pues se sabe que el desplazamiento de la carina juega a veces un papel realmente más importante que el desplazamiento de placa para afectar el ostium, con lo cual podría haber una sobreconsideración del efecto este en el ostium de la rama secundaria. Pero lo que a mí me parecía más importante es que realmente en el grupo de stent farmacoactivo, o sea, del Science, también teníamos una influencia positiva con un remodelado positivo en la rama. De alguna manera, el pensamiento que os quiero transmitir es que si vemos los estudios que os he presentado de Rador, el del DevSite, etc., incluso alguno de alguna de las ramas ahí del debut, pues cuando tú aplicas un balón farmacoactivo, si en la rama principal has usado un Vermetal o has usado un Taxus, ahí seguramente sí es positivo el efecto que haga el balón farmacoactivo. Sin embargo, cuando tú has puesto un stent Limus en el vaso principal, seguramente ahí el balón farmacoactivo no añade nada. ¿Por qué? Pues mirad, hay unos estudios en diabéticos, en el que, ya de hace unos años, en el que cuando hacían IBUS veían que cuando tú aplicabas el Taxus stent, luego en la parte distal, la progresión de la placa, no había un remodelado favorable, habría un shrinkage, una reducción del remodelado. Pero esto lo veían con el Taxus, con el Cypher no lo veían. Y precisamente el estudio diabetes, que también hay muchos autores aquí en esta reunión de hoy, pues ya habían dicho eso anteriormente, que ellos veían que cuando aplicaban el stent Cypher había un remodelado positivo más allá de los márgenes del stent, que no lo veían en los Vermetal stent. Y decían, como veis ahí, señalado en rojo, el efecto antirrestenótico del sirolimus elutin stent es también apreciado en los bordes del stent. Esto me lleva a querer transmitir que seguramente cuando nosotros ponemos un limus en la bifurcación hay un efecto de remodelado positivo que afecta a los bordes del balón con un efecto de remodelado que justifica lo que tuvimos en el Babilón, que teníamos una pérdida luminal tardía exactamente igual al otro grupo que habíamos puesto un balón liberador de fármaco liberador de fármaco en la rama secundaria. Bien, transmitido este pensamiento, que es el que yo creo que explica estos resultados, pues luego un poco cuando me dijo Fernando que presentáramos también esto, pues tratamos de revisar qué había pasado con los pacientes del Babilón, pues pasado ya unos años más, ¿no? Nos falta recibir de algún hospital, que espero que si escribimos algo me lo puedan mandar más tarde, pero aún así podemos revisar el 80% de los casos de los hospitales que habíamos participado y hicimos el seguimiento y los resultados siguen siendo prácticamente que no hay nuevas diferencias en lo que ya habíamos aportado. Son muy buenas evoluciones clínicas, en supervivencia no hay prácticamente diferencias, son casi 5 años de seguimiento de media. En la supervivencia libre de evento, o sea, libre de TLR o de nuevo PCI, pues tampoco hay nada nuevo, es decir, se mantienen más o menos las curvas sin significación nueva. Y finalmente, ya para terminar, decir que se han publicado algunos estudios muy pequeños que muestran buenos resultados con lo que hoy en día yo creo que es lo que se debe hacer, por lo menos en el vaso principal, poner un drug-eluting stent tipo Limus. Y luego en el vaso secundario, ahí ya cada uno puede valorar si quiere, además por seguridad, dejarlo con un balón normal o meter un drug-eluting balón, ¿no? Estos estudios están hechos con el Pantera Luz, este estudio está hecho con Science, quiero recordar, la mayoría de los casos. Aquí aplican el balón farmacoactivo después de haber colocado el stent en el vaso principal, es el estudio Sarpedón,
Y bueno, pues lo que muestra es unos resultados muy buenos de ley luminal loss en la rama secundaria, pero que no son para nada mejores que los que tuvimos nosotros en la rama del Babilón, en la que aplicamos un balón normal y corriente después de haber puesto el science en el vaso principal. Y otro estudio muy parecido, Dr. aquí aplica. Excuse me. You should arrive at the conclusions because the time is. Yes, yes, okay. Okay. Este es muy parecido. Ya para concluir, a expensas del aviso del moderador, esta es mi última diapositiva, this is my last slide. Los mensajes que nos quedaríamos serían main branch, rama principal, bare metal stent más drag eluting balón no funciona, ¿vale? Y además, esto es importante asegurarlo bien porque la mayoría de los eventos en las bifurcaciones se deben a la restenosis en el vaso principal. Rama secundaria, cuando tenemos en el vaso principal un bare metal stent, ahí podría funcionar en la rama secundaria un drag eluting balón. Cuando tenemos un drag eluting stent en el vaso principal, pues depende. Si tenemos un limus, yo pienso que el stent convencional es igual que el stent farmacoactivo. Sin embargo, si tuviéramos un paclitaxel, posiblemente sí que es beneficioso el usar un drag eluting balón. Pero claro, hoy en día casi todo lo que usamos son limus en el vaso principal, con lo cual ahí ya el que uno use balón farmacoactivo en la rama secundaria o no, pues ya es un poco a gusto. Lo que sí está claro es que se puede hacer, es seguro y tenemos estudios que dan buenos resultados. Y la otra estrategia sería seguir la que recomiendan los grupos de alemanes, en las que puedes dejar con relativa seguridad solo el tratamiento de la bifurcación contra el eluting balón, siempre y cuando, si tienes una disección, no sea una reducción del 30%, flujo limitante o mayor de tipo C, o sobre todo si seleccionas el tipo Medina 0XX. Así que muchísimas gracias por su atención. Y vamos. Thank you very much. And we move now to the last talk for this session. Dr. Arturo Garcia Touchard with his talk entitled Myocardial Infarction. Buenos días a todos y gracias a Fernando por invitarme de nuevo a esta interesante reunión. Voy a ser más rápido de lo que iba a ser, a ver si acabamos a tiempo. Bueno, todo el mundo sabe ya que el tratamiento de elección de los pacientes que vienen o que tienen un síndrome coronario agudo con elevación del ST, en la inmensa mayoría de los casos es la angioplastia primaria. A lo largo de las tres últimas décadas, lo que hemos ido desarrollando es una serie de dispositivos que lo que han ido tratando es de mejorar la eficacia de estos dispositivos, fundamentalmente reduciendo la restenosis del stent, además de mejorar la seguridad, mejorando la trombosis del stent. Al principio se desarrolló, comparado con la terapia médica, el balón. Este balón mejoraba la mortalidad, pero tenía una tasa de revascularización de aproximadamente un 20%. Ya a principios de los años 90 se desarrolla el stent convencional que logra reducir esta tasa de revascularización al año a la mitad, a un 10%, manteniendo la seguridad, el MACE, a 12 meses. Posteriormente, ya a principios de este milenio, de 2002, surgen los stents de primera generación, los cuales en el infarto agudo de miocardio vuelven a demostrar que mejoran la eficacia de lo que teníamos antes como paradigma de eficacia, que eran los bare metal stent, reducen otro 50% más, de un 10 a un 5% de media, y son a priori igualmente seguros a un seguimiento a un año. Pero ¿qué es lo que vimos con el tiempo? Pues las alarmas empiezan a sonar cuando se empiezan a ver que la evolución en el seguimiento de estos pacientes, las tasas de trombosis de los stent aumentan, produciendo infartos y aumentando la mortalidad.
Y este es un estudio, como puede ser cualquier otro, con los primeros Drug-Eluten-Stent, en el cual se ve que durante el primer año existe una clara reducción del target vessel revascularization a un año, y sin embargo, a cinco años lo que se produce es un aumento de la mortalidad cardíaca, que incluso llega a superar la mortalidad de los bare-metal-stent. Esta mortalidad cardíaca es fundamentalmente a costa de las trombosis del stent. Las trombosis del stent es muy complejo, en el cual influyen múltiples factores: el paciente, la lesión, el tipo de stent, el tipo de procedimiento. Voy a fundamentalmente deciros dos que yo creo que son las más importantes. Primero, en el infarto se pone un stent sobre un trombo. Esto lo que hace es que utilicemos stent infradimensionados. Entonces, esto con el tiempo, no solo utilizamos un stent más pequeño de lo normal, sino con el tiempo, con la doble integración, lo que se produce es una disolución del trombo, con lo cual queda expuesto el stent en la luz del vaso. La segunda causa importante de la trombosis del stent es el retraso en la cicatrización del vaso, fundamentalmente porque se produce con estos stent de primera generación mucha fibrina, mucha inflamación, reacciones de hipersensibilidad precoz y tardía, además de reducir el crecimiento no intimal. Todo esto hace que los strats de los stents de primera generación quedan expuestos a la sangre y no son cubiertos por el endotelio. Entonces, tenemos que esperar ya hasta el año 2012 para que se publiquen los resultados de los estudios de los stents de segunda generación en el infarto agudo del miocardio. Los stents de segunda generación son diferentes a los de primera porque tienen un diseño más fino, por aleaciones que se utilizan fundamentalmente polímeros que son bioabsorbibles y cambian la liberación de la droga a lo largo del tiempo, con lo cual pues esto suponía importantes ventajas, ¿no? Los resultados del primer estudio del examination lo que demuestra al año es que comparado con el BMS produce una reducción la revascularización a un año y además produce una reducción de la trombosis. Esto es la primera vez que se demuestra que la trombosis del stent se puede reducir con lo que considerábamos el paradigma de la seguridad por aquel entonces, que eran los stent convencionales. Esto, junto con los resultados del otro estudio, el Comfortable EMI, lo que hace es que cambian las guías a partir del año 2015, de tal forma que a partir de este año 2015 pues se recomienda, como de primera elección, utilizar el stent liberador de fármaco, el stent liberador de segunda generación para tratar el infarto agudo de miocardio. ¿Pero qué es lo que hemos visto con el paso del tiempo? Pues con el paso del tiempo hemos visto lo que veis aquí en esta diapositiva. A lo largo del tiempo, a lo largo de los cinco años, lo que se puede ver que en el infarto agudo de miocardio la tasa de eventos a partir del primer año sigue aumentando, de tal forma que en el examination, que tenía un MACE muy bajito, únicamente mantiene la reducción del MACE gracias a una disminución de la mortalidad no cardiovascular, que no se sabe explicar muy bien, y lo que es muy importante es que la tasa de trombosis, que antes era muy inferior a los bare metal stent, 0,5, se iguala a 5 años a los bare metal stent, en concreto un 2% de tasa de trombosis de stent. Y lo mismo ocurre con el estudio con el NORD-STEN publicado a 5 años, en el cual incluye más de un 30% de pacientes con un síndrome coronario agudo, y lo que básicamente ve es que a largo plazo los resultados tanto de seguridad como de eficacia de los drug-eluten-stent se igualan en el tiempo a los bare-metal-stent. Entonces, con esto que os he dicho, pues debemos de continuar buscando nuevos dispositivos o procedimientos que mejoren aún más lo que sabemos de seguridad y eficacia en el infarto agudo miocardio. Y aquí os pongo la gráfica esta, que es del examination. Pues idealmente, superado una vez el primer año la tasa de eventos, que esa no la podemos reducir, pues lo ideal sería mantener una curva plana que no produjera un incremento de los eventos adversos. Y entonces, en este sentido, los balones de paclitaxel pues pueden aportar algo al tratamiento del infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque aplican la droga en el vaso de una manera más homogénea,
no tienen polímero, unos tienen matriz, otros no tienen matriz, pero no tienen polímero, con lo cual las radiaciones de hipersensibilidad precoces y tardías desaparecen, y además porque producen una alta concentración de droga en la arteria coronaria que es muy breve, y en 7 días la mayoría de los balones de paclitaxel, pues la droga ha desaparecido del vaso. Esto lo que produce es que se produce una mayor endotelización, una rápida endotelización en menos de 3 meses. Entonces, os voy a comentar un poco los estudios que hay en el infarto agudo de miocardio. Hay 3 estrategias, la B y la C que os digo. La primera, en la que una vez abierto el vaso se utiliza únicamente balón de paclitaxel. La segunda, una vez abierto el vaso se impregna el trombo de paclitaxel y luego se implanta un stent convencional. Y la tercera es, una vez abierto el vaso se pone un barometal stent y se sigue de la impregnación de paclitaxel dentro del stent. La primera estrategia, balón de paclitaxel seguido de stent convencional, fue presentada en el PCR en el año 2011, no se publicaron los resultados, lo que ve que este es un estudio negativo en el cual a 12 meses se produce un TLR de un 17%, y sobre todo lo que se ve en este estudio es una tasa inaceptable de trombosis del stent de un 7%. De la misma forma, estrategia de apertura del vaso, balón de paclitaxel seguido de stent convencional, son los resultados del DEP-AMI, también publicados en el año 2012, en los cuales demuestran que la estrategia de primero balón de paclitaxel seguido del stent convencional no funciona, tiene unos resultados similares, tanto en late loss como en endpoints clínicos a 12 meses, similares a los del BMS y, por supuesto, muy inferiores a los de del stent liberado de fármacos. 2 estudios también publicados de estrategia apertura del vaso y solo impregnación de la lesión con balón de paclitaxel. El primero, el PAPA, que tiene unos resultados interesantes. Se presentaron en el PCR en el año 2012, en el cual tiene un TLR de un 7%, un MACE de un 8%, pero lo que ocurre es que existe un bailout de casi un 50% hacia el barometal stent. También el segundo estudio de estrategia de apertura del vaso y balón de paclitaxel es una rama que se saca del estudio que os he presentado inicialmente. Es la rama que utiliza solo balón y se compara con la estrategia del stent convencional con balón de paclitaxel y el stent liberador de fármacos. Pues bien, esta rama, lo mismo que ocurre con el estudio previo, no funciona. Es claramente inferior a la estrategia de stent liberador de fármacos. Y ya por último, la estrategia última, en la cual una vez abierto el vaso se pone el stent y luego se impregna el balón de paclitaxel. Este es un estudio que hicimos pues allá por el 2012 y lo acabamos en el 2015. Este es un estudio, el PEPSI, que hemos hecho en España, multicéntrico, simple ciego, randomizado, con una monitorización independiente, con un comité de eventos clínicos, en la cual, como os he dicho, que se randomiza una vez abierto el vaso y una vez implantado un stent. Es un stent del ProKinetic Energy de cromo cobalto, de stent de 60 micras. Una vez implantado el stent, se randomiza, uno, a no hacer nada, y dos, a aplicar el paclitaxel a través del stent. Para impregnar el paclitaxel en el stent utilizamos el balón Pantera Lux, que tiene 3 microgramos por milímetro cuadrado de droga. Estos son los hospitales que intervinieron en el estudio, y los endpoints, el clínico, el endpoint principal es angiográfico, late loss, endpoint clínicos secundarios, a 12 meses, MACE, TLR, TVR, stent trombosis, y muy interesante, un estudio de OCT que hicimos en los primeros en el 20% de los pacientes, los primeros pacientes. Estos son los resultados del estudio angiográfico, el endpoint primario, late loss a 9 meses, demuestra de forma contundente que la estrategia de stent BMS más balón de paclitaxel es significativamente superior a la estrategia de utilizar un BMS, un late loss de 0,32 milímetros frente a un late loss de 0,85 en el grupo de BMS. Muy interesante los resultados que obtuvimos clínicos a un año, en el cual podéis ver
que obtuvimos unas muertes cardíacas muy bajitas, 0,9%, una revascularización muy bajita del orden de 1,8% y una trombosis del stent definitiva muy bajita del 0,9%. Muy interesante los resultados del estudio de OCT en los 20 primeros pacientes, en los cuales demuestra que la estrategia de primero stent más balón de paclitaxel consigue un recubrimiento de los strat del 99,5%, casi el 100% de los strat están cubiertos. Prácticamente los stent sin cubrir, hay muy poca longitud entre stent y stent sin cubrir. Y muy interesante que la mala posición de los stents es prácticamente inexistente, solo un 1% de los strats están mal apuestos y es similar a lo que encontramos en el grupo de Bare-Metal Stent. Las conclusiones de este estudio es en esta gráfica. Yo creo que con esta estrategia en el infarto agudo de miocardio hemos encontrado un algo entre medias entre lo que es la eficacia del drug-eluting stent y la seguridad del Bare-Metal Stent. Conseguimos un crecimiento intimal lo suficientemente importante con esta estrategia para cubrir prácticamente el 100% de los strats con tejido intimal, pero no lo suficientemente importante como para producir restenosis a largo plazo. Esto simplemente una diapositiva para que veáis que los resultados clínicos a un año obtenidos en el grupo del Pepsi, stent convencional seguido de balón de paclitaxel, son exactamente iguales a los obtenidos en el examination al primer año. Con estos resultados lo que os quiero decir es que quizás este quinto paso de encontrar una estrategia que sea eficaz y segura a largo plazo probablemente la podamos encontrar en la estrategia de primero implantar un stent y seguido del balón de paclitaxel. Y en este sentido, lo que estamos ahora, lo que hemos desarrollado es la continuación del estudio Pepsi 2, que nos va a resolver este problema. Este estudio, pues ahora mismo están participando 19 hospitales y básicamente es la misma estrategia, es abrir el vaso, implantar un stent. En este caso, el stent hay dos ramas. Una rama es un drug-eluting stent, el stent Orsiro. Y en el grupo de Bare-Metal Stent se va a utilizar el que hemos utilizado la estrategia en el Pepsi 1, un Prokinetic Energy seguido de impregnación de balón de paclitaxel con el Pantera Lux. El objetivo de este estudio está ajustado para un Patient Oriented TVF a un año, ¿de acuerdo? Muy interesante, el subestudio de OCT a 3 meses y a 6 meses, que nos van a decir si la endotelización que hemos visto con el Pepsi a 9 meses se va a cumplir a los 3 y a los 6 meses. Y ya para finalizar, simplemente pues que estamos en familia, comentaron los primeros 4 pacientes, la OCT que hemos tenido en el estudio, en los paneles de arriba es la OCT de los 2 primeros estudios con estenosiro, los paneles de abajo, los 2 primeros pacientes con balón de paclitaxel a 3 meses. Como podéis ver en la parte de arriba, encontramos en el panel de la izquierda un stent mal apuesto con trombo más o menos entre las 10 y las 12 y la mala posición entre las 6 y las 9, probablemente por lo que os había comentado de esa reabsorción de trombo a lo largo del tiempo. En el panel de arriba a la derecha lo que podemos ver es el stent bien apuesto, pero con los strats prácticamente sin cubrir. La parte de abajo, un poco similar a lo que hemos visto en el Pepsi 1, es un crecimiento intimal lo suficientemente importante como para cubrir el 100% de los strats de los stents, pero no lo suficientemente importante como para producir una restenosis del stent. Y pues muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado la charla. Thank you, Arturo. We have only 5 minutes for some fast questions and fast answers for this very interesting session with specific complex subsets. I have one question for Arturo. The Pepsi is a very interesting study. You had a 3.32 latrum loss, that is good.
I don't think that we need to achieve a 0.1 or 0.12 for obtaining good result, because after 1 year you only have a very 2% TLR or something like that, so a very low TLR. So a higher late lumen loss does not mean having events. So it will be very interesting to see the 2 and the 3 year data. Are you going to extend the follow-up in these patients, the clinical follow-up? Study the 5 years follow-up data, which is very interesting. That's great. We are working on this. Okay, thank you. When did you start the PEPSI-1 trial? Which time? So we designed the study in 2012, but until 2010, but until 2012 we didn't find funding. So we started in 2012. Because of the presence of the bare metal stents on the control arm. That's yes, so that's the reason. Because in the guidelines recommend use a bare metal stent in this scenario. Other questions from the audience? Yes, I'm going to do a question, Arturo. Hemos visto en todos los estudios que la estrategia de bare metal stent y drug-eluting balloon no funciona. Solo ha funcionado en el contexto del infarto agudo de miocardio, que es un contexto algo distinto por el trombo, la fibrina. ¿Tú encuentras una explicación a eso? Porque en el resto de los estudios el bare metal más drug-eluting balloon doesn't work. O sea, que es... So I think our study was positive because of many things that we did different. First of all, I think in the STEMI scenario, so once you implant the stent, you homogenize the thrombus. So the paclitaxel balloon can apply the paclitaxel homogeneously, okay? So the second reason I think why the strategy of first balloon and then stent didn't work is that because once you apply the paclitaxel through the thrombus, when you deflate the balloon, most of the thrombus go down, so you lose efficacy. Okay. The third thing why I think our study works is because if you implant the stent first. It is very easy to recognize the target segment where to go with the balloon, and even more, you have prepared the road to go with the balloon very fast, because this is very important, not losing time with the balloon in the artery in the left main, because the more time you spend without applying the balloon, the more paclitaxel you lose in the coronary artery. And the last thing I think is the device, the Pantera Lux, which is very I think is one of the best balloons ever. One short question for Victor. Small vessels, one of the problems is the definition of a small vessel, no? But one important thing I think is maybe also the sizing of the vessel, no? Mainly in small vessels. How are you dealing with the sizing in your study? Do you require QCA before randomization, or? Actually, it was not required. We know that problem, but most. I would say more than 90% of patients was QCA. So I think this is really important, because you can avoid some complications while you're doing a wrong sizing of the vessel. So it was more than 90% QCA. Okay, thank you very much. Thank you for this interesting session. I thank the presenters and the panelists and the whole audience here. Enjoy the meal. Thank you. Thank you.